Hello, good evening. How are you? How are you today? Hello, teacher. I am fine. How are you? Yes. I'm fine. Excellent. ¿Qué tal de frío? ¿Qué tal de frillito por allá? Aquí solo viento, hace no se frío. No. 20 grados, dice. Aquí era un nortazo, pero no es helado. ¿Verdad? Sí. Tengo, sí. Por rato se siente frío. Sí. Agradable. Sí, mejor así. Carolina, ¿no está Edwin todavía? ¿Es Michelle? Grace Michelle, I see you connected. Not here. Isabel. Present, teacher. ¿Me pueden escuchar ustedes cuando hablo? Sí. Sí, se le escucha. Yes, sí, teacher. Es que voy llamando gente y nadie me contesta. Yo dije, pues, no se oye. Bueno, vamos a ver. Isabel, here, right? Yes. Yes, present. Okay. José Alfredo. Present, teacher. Juan José. Hello, present. Present. Dani. Present, teacher. Karen. Carla Lorena. Carla Lorena, Edgardo. Present, teacher. Voy en camino todavía para mi casa. Ok, Luis. Okay. Luis Mauricio. Present, teacher. ¿Vas caminando también? Yes, teacher. Ok. Marina Vanessa. Presente, teacher. Noé David. No, Rosa Hilda. Present, teacher. Teresa de Jesús. Teresa. Yuri. María Alexandra. Present, teacher. ¿Y la cama, señorita Yuri? Solo termino de llegar aquí a la casa y... Okay. Sí. Okay. David. No está David. Yo veo que hay bastantes. Y un montón no me contestaron. Ah, aquí está David ahorita. Shalom. David, hello. No ya. Ok, vamos a ver. Ana, Alicia. Carolina. Present, chair. Edwin. Grace.
Reyes, no, ¿verdad? No está. Yes, teacher, present. Sí, lo he llamado como 10 veces. No, no se escuchaba, yo escuchaba unos ladridos de un perro, lo siento. Yo no tengo perro. Aquí no hay perro, ¿cierto? No hay, o los gatos tengo. Está dormido, creo yo. Me Ah, ya ve, ahorita sí se escucha, teacher. ¿Quién tiene sufriendo a un pobre perro? Tiene frío. Carla, Lorena. No, Noé, David. Teresa. Teresa. David. No, no más. Okay. Bueno, yo había visto a David, pero quizás no, ¿verdad? No, no quiero. No, no se pudo quedar, lo sacó, no sé, ahí anda. David. Bueno, nice to see you. Happy Valentine's. Ya celebraron después de clase. After class, teacher. Después de clase. Hey, ayer celebraron. Ok. Anticipadamente. Have a celebration, teacher. Because no have pay. Oh, wow. Yes. Oh, exactly. Be happy with it. Todo el mes. Problem. All the yes. Good moments for celebrating. Yes. It's okay. No problem. Just one day. ¿Cómo está el frío en Huachipán, Luis? Teacher. Hola. Perdón que se me está cortando. David Rodríguez, present. Me imagino que el viento está... Acá en Chapán está algo fuerte el viento, eso sí, pero frío casi no. ¿En serio? ¿Qué está? Sigue siendo calor. Ni que estuviera en San Miguel, ¿verdad? Sí, algo así. ¿A cuánto grado estará San Miguel? Según estoy viendo como a 31, creo. ¿Cuánto? San Salvador está a 20. Sí, actualmente sí. Uh-huh. Yo vi el récord de temperatura como a las 3, 4 más o menos. Ah, y andaba por ese rango. Empezó el viento tipo 5. Sí, correcto. O 5. Ya casi volamos aquí. Sí, es cierto. Volamos. Bueno, nice to see you, Nice to see you today. Well, we're going to make a review. Remember last class and the previous during this unit, we have been talking about questions. Well, we have been talking about the past, simple past. And first we were talking about affirmative sentences, then about negative sentences. After that, we were talking about questions, yes, no questions, and then about information questions. And today, of course, we have a whole review of all yes, no questions and information questions. And of course, the vocabulary that we were using, right, last week. Okay. Bueno, ahí está. Look at the questions.
Repeat after me. Did you want something to eat? Did you want something, did you want something to eat? Did your friends call you or text you today? Did your friends call you or text you today? Did you watch a movie this afternoon? Did you watch a movie this afternoon? Did you eat cereal for breakfast this morning? Did you eat cereal for breakfast this morning? Did it rain last night? Did it rain last night? Did you go on vacation last weekend? Did you go on vacation last week? Did they have a picnic last month? Did they have a picnic last month? Did the store give you a discount? Did the store give you a discount? I remember a couple of years ago, Sanborns, we have very good discounts in shopping at this time of the year. So did the store give you a discount today? When you bought your present? Yes or no? Did the store give you a discount? Yes, it did. No, it didn't. But okay. And we have the other questions. Repeat after me. Where did you live 10 years ago? Where did you live 10 years ago? Why did you decide to study English? Why did you decide to study English? Which course did you choose? Which course did you choose? Who ate chocolate this morning? Who ate chocolate this morning? Who did you call today? Who did you call today? How did you get to work? How did you get to work? What did you do last weekend? What did you do last weekend? Okay. I'm going to send you to the rooms for you to go and discuss these questions. I'm going to share them in the group. I'm going to paste the two groups of questions, right? So you will be asking and answering them. Okay, check the WhatsApp. Check the WhatsApp over there. You see the questions? Yes. I'm going to send you in pairs so you have enough chance to practice. Isabel, Juan José, Carolina, Luis, San Marino, Karen, Rosy, and Judy, Grace, José, Alfredo, and Juan. Check the questions in the chat. WhatsApp. Hay que responder las noches. Sí, ask your partners. Ask and answer to your partners. Mm-hmm. In orally. Okay. Teacher, only speak. Yeah, only speaking. Okay.
Carolina, Grace, try to join, José Alfredo. Ahí está en el mismo grupo los dos. Grace. Grace, Grace, try to join. Solo practicar. Ask and answer the questions to your parents. Just. Respuesta corta, teacher. Yes, you can give short answer. Okay. ¿Nos puede ayudar para compartir, teacher? Por favor. Okay, aquí está entonces, estimados. Vamos con la primera, si gusta. Do you want something to eat? ¿Te copiaste, Isabel? Sí, copiamos. ¿Sí? Sí. ¿Qué idea tienen para la respuesta corta? Profesor, dice, ¿quieres algo para comer? Sí, quería. Quería algo para comer. Solo sería yes, I did. Ya. ¿Pueden dar respuestas cortas o sería, Juan? Did you want something to it? Yes, I did o no, I didn't, right? Okay. Yes, of course, I wanted something. Okay. Me dijeron que mi gente buscaba aquí un doy que él está. Anybody here? Dígame, yes, si la gente puede ver que está. Hi, hi, hi. María, Carolina, Luis. Sí, es que estoy esperando al compañero. Luis va de camino y Marina le cayó una llamada, pero ya se incorpora de regreso. Yuri, did they have a picnic last month? No, I didn't. No, no, they didn't. No, they didn't. Ajá, no, they didn't. Okay. Did you watch a movie this afternoon? Yes, I did. No fue a trabajar ahora. Pero cuando regrese, sí. Okay. Ah, o sea, qué chivo, regresan temprano y apenas tengo tiempo de cenar. Okay, sería, did it rain last night? No, I didn't. ¿Cómo se dirá viento? Bueno, ya vamos a ver. Vamos a ver. Quiero decir, acá hizo viento anoche. Pero sería. Y aparte que este cambio de clima no ayuda mucho. Nada. Wind. Bueno, si me lo traduce. Ay, cierto, va. Wind. Pero no sé si se pronuncia así. Wind. Es wind. W. Uh-huh. I. Yeah. I. N. D.
Okay. Did you eat cereal for breakfast this morning? No, I didn't. It was windy last night. Creo que se traduce. Was it windy? Mm-hmm. Was it windy last night? Or you want to say the sentence? No, no, no. Answer, teacher. Oh, did it rain last night? No. No. It was windy last night. Mm-hmm. Yeah, it was windy. Son tornados, teacher. Yo sentía que mi cama estaba en una rama de un árbol ahora en la mañana. Sí. Okay. Did the store give you a discount? Yes, I did. Yes, I did. Yes, it did. Yes, I did. Yes, it did. Yes, it did. Ajá, porque el store. Yes, uh-huh. I sería yes I did the store t-shirt o no. Solo no. Yes I did. It porque it está construyendo the store. Ah, okay. Mm-hmm. Yes it did. Yes it did. Oh. Rain. Mm-hmm. Rain. Rain. Last night. Mm-hmm. Last night. Mm-hmm. Did you go on vacation last weekend? Ah, no. No. Todos aquí. Sí. Es porque cuando. Porque le da frío. Es que no, como estamos con el teléfono, teacher, el teléfono. Cuando salimos. Dele, Luis, hable. Perdón. Estaba a asomar. Ajá, sí, es que sí tenemos abiertas las cámaras, pero al momento de que, por ejemplo, yo veo el WhatsApp, como estamos en el teléfono, se cierra la cámara. Ah, no, hombre, entonces mejor les pongo las preguntas en el chat. Vaya, también. Sí, para que no me pierdan. Pero yo creo que, bueno, en el caso creo que igual. Porque ahorita ya creo que me desaparecí. No. Sigo acá. Ah, ok. Voy a ponerle solo las respuestas de eso. Uh-huh. Las que llevo hasta ahorita. Uh-huh. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh-huh. Sí. Teacher, es correcto, sí. Vamos bien. Tacos. Bien. ¿Sí? Comió tacos para el almuerzo. Al menos lo que recuerdo. Hey, it was not like long time ago. Yes. I remember. I remember only this something. En la de rain. Did it rain last night? No, it didn't. Está bien. It didn't rain. En vez de wasn't, le ponen didn't. Didn't. Okay. Y en la última, it. En vez de ahí, porque ahí es que si la tienda le dio descuento, entonces usted dice sí o no. It. Ah, en la última. Sí. Sí. De la zona. Ok. Uh-huh. No, teacher. En la 7 dice, did you go on vacation last weekend? Uh-huh. No, I didn't. Para extenderla, estoy en mi casa. I
I worked. Or I stayed home. Mm-hmm. I stayed home. Teacher, ¿por qué utilizamos did rain y no was? Porque si quiere, si quiere usar was, tiene que decir was rainy. O sea, no se usa la, la forma base. Yo me acuerdo que algo sobre la forma base. La forma base es rain. Pero wasn't no va con otro verbo. Porque así yo le digo a... Por eso, vaya, si quiere usar wasn't, pero le digo tiene que usar rainy. Que ya no es el verbo, sino que es el adjetivo lluvioso. Allí sí. No, it didn't. It wasn't rainy. It was windy. Entonces la tercera y cuarta están bien. Es que ahí ya me perdí yo, porque la uno... que la uno dice, did you want something to eat? Espérese, vaya, es que chequen. En la parte donde se extienden es donde ustedes siempre me han metido el verbo to be, y el verbo to be no tienen que usarlo si van a utilizar otro verbo. Lo único que si utilizan que, no podemos decir más. No, no puede decirme I was worked, a menos que me quiera decir I was working, estaba trabajando. Sí. No solamente I worked. I worked. Entonces sería I did work o I work. I worked. Acuérdese que el auxiliar did se ocupa solamente en negative and question. En affirmative no. En affirmative lo que hacemos es poner el verbo en pasado. En esa irregularidad. I work. En la, entonces, en la de tuviste desayuno, sería I eat. Yes, I did. Ese está bien. Ese, pero en la, ¿cuál es esa? La cuarta. Did you eat cereal for breakfast? Y que igual cometimos el mismo error de wasn't a breakfast. Espérame que esa no la veo la respuesta. En el chat. Ajá. Solo empieza desde donde responden yes, I did, I ate tacos. No, pero ahí está. Menos yo sí la veo. Sí, está, teacher. No. La segunda de no, I didn't. La primera respuesta que yo veo es la que dice yes, I did, I ate tacos. La segunda ya no la ve. Yes, they did. They text me. Va y pongan el verbo en pasado. Your friends text you. Yes, they did. They texted me. Texted con pasado el verbo. Agregamos ed, ¿verdad? Ajá. Sí, que si va a responder con el verbo en afirmativo, tiene que estar en pasado. Ok. Did you watch a movie this afternoon? No, I didn't. I was working. I was working. Ajá, I was working con ing, que sería el pasado continuo, o I worked all afternoon. Ajá, ahí depende de qué es lo que quiere decir. Did it rain? Las preguntas no, sí, no salen al, al principio. ¿Cómo? Ya vio la respuesta, o sea, las preguntas de nosotros sobre las, la explicación que nos dan no salen hasta que ya estamos practicando. Exacto, yo sé. En el momento, no teacher, no question. No questions. Nothing at all.
Cabal. Pero nomás empieza a hacer el ejemplo y ya estuvo. Ok, vaya. Did it rain last night? No, it didn't. No, it didn't. Ajá. It didn't rain. En vez de wasn't, didn't. No, no llovió. Ok, it didn't. It didn't rain. Did they have a picnic last night? Last month? No, they didn't. They. I stayed at home. Ajá. Porque la pregunta es con they, ¿verdad? Entonces la respuesta tiene que ser con they. Did they have a picnic last night? No, they didn't. No. Y la última que the store se sustituye por it. Did the store give you a discount? No, no it didn't. It. Mm-hmm. No, it didn't. Mm-hmm. Ahí está. Ok, bueno, yo me lo llevaré ya. Ok. Solo hicimos el primer grupo. Ya. Yeah. I forget that I fall back in silence. Okay, vamos a ver qué preguntas surgieron acá. Questions. No questions. No. Uy, los demás no han venido. Los demás no han regresado. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, la pregunta solo la que estábamos haciendo. ¿Qué, en qué momento vamos a usar el was y el did? Acuérdense que el was se ocupa con adjetivos. So you say, it was raining, but it didn't rain. ¿Sí? Uh-huh. It was rainy, it was windy. Pero, it didn't rain. It didn't rain. It didn't. No llovió. No llovió. Uh-huh. No llovió. Entonces, siempre que usted va a ocupar un... acuérdense que rain es un verbo, ¿verdad? Es el verbo. Uh-huh. Rain es un verbo. Entonces, usted aquí va a ocupar did. Así como en la pregunta, la respuesta tiene que ser con una observación. La respuesta va a ser. Yo le hago una pregunta con verbo to be. Va a ser. Okay. ¿Qué es lo que se le pregunta? Ok. Vaya. ¿Any questions about this one? No questions. Teacher. Marina, tell me. Ahorita como que viene tarde aquí, pero ¿verdad que en las respuestas de todas las que dicen de la lámina anterior con did respondemos así yes I did? Yes I did o no, no depende. Si dice did you, sí, yes I did. Pero si dice your friends, yes they did. Entonces aquí usted uh-huh. va a ir jugando con el subject. Uh-huh. ¿Verdad? No todas son yes I did. Okay. Did you see? Yes, I did. Did you go? Yes, I did or no, I didn't. Pero en este caso, did your friends call you? Yes, they did or no, they didn't.
Ah, este también. Did it rain? No, it didn't. Right? It. No, it didn't. No, it did. Uh-huh. Did they have a picnic? Yes, they did. Or no, they. ¿Verdad? Did the store give you a discount? Yes, it. The store is it. Uh-huh. Did the store, entonces ahí va a depender de cuál es su sujeto para ocupar el mismo con el cual se le está preguntando. Okay, thank you, teacher. Okay. Vaya, what about this one? Any question here? Who ate chocolate this morning? Who ate chocolate this morning? Nobody. Anybody? Yes, else? I chocolate this morning. Okay, good. Rosie ate chocolate this morning. Who did you call today? Did you call anybody? No. No? I didn't call anybody. No. Okay. Where did you live 10 years ago? I live in... I don't remember. The same place where you live now? Probably San Salvador. Okay. 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 What did you do last weekend? What did you do last weekend? Go to the karaoke. I went. I went to the karaoke. Quedarse con la gana del karaoke. Okay, check these phrases. Yo necesito volunteers. Volunteers. Vamos a ver, my first volunteer va a ser My first volunteer is Marina. Marina. Hello, teacher. Vaya, Marina. Choose one, and then you make mimics for your partners to guess. Pero ahí me va a tener que mostrar más que la cabeza. Yo solo le veo de aquí para arriba. Ahí está. Hoy sí. Vaya, choose one and make mimics. Que elija uno de estos. Number two, understand? No diga. Escucha. Ay, pero no te he dicho. Hace mimics y ellos van a adivinar. Si dice ya. Okay. Ya okay. Siento mucho la vida. Ya entendí. I understand. Y entonces, teacher, todos me van a adivinar. O tengo que elegir a alguien. Tiene, no, todos, el que sepa. El que Victim. Haga, el que sepa. El que quiera. Ok. Ready, go. Puede hacer mímicas. Puede call. Hacer yes. Mímicas. Call. Yes. Yay. Okay. Nice. I need another volunteer. Luis. Okay, vaya Luis. Okay. ¿Cuál de los dos Luises? Ajá. Luis Edgardo. Primero Luis Edgardo y después. Después me llega, sí, dos por uno. Va. Luis Edgardo okay. First and then Luis Mauricio. Okay, veamos, vamos a escoger. Okay. Bye. Explain. Provide information. Explain. Provide information. Help. 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 Ayuda. Ayuda más okay. Enojada. O sea, no, yo vi que estaba peleando. Era para darle más emoción. Ok. Now, Luis Mauricio, your turn.
Don't speak, okay? Don't speak, just mimics. Okay. So. Mueve las manos, hay que verlas. No. Sí. Okay. I don't see me. Okay. Okay. It's call. Yo ya la dije, call. No puso atención. Pick up the phone. Sorry? Assistant. Pick up of the phone. Yes, pick up the phone. Okay. Ah, okay. Good. Okay, your turn, Dave. Okay. Next victim. Who next victim. My next victim. Luis, choose. Yes, David. That's good. You're welcome. Okay. Ready? Uh-huh. Get price. Yes. Yes, get price. Okay. Give me a second. Mis hijas están en la calle y no hay quien les abra la puerta. Tienen frío. Ya vengo. Continue. Choose a victim, David. Choose a victim. Yes. ¿A quién? ¿Quién me vuelve a ver primero? Ah, claro. Ya veo que le traes contra mí, pero no, está bueno. No, dije que me vuelve a ver primero. Ok, lo voy a intentar porque está más difícil la mímica que el inglés. Fíjate que sí. Ok. Bye. What? I'm back. Bye. No. Provide sí. One information. Sí. Yes. Provide information. Yes. Nice. Who's next, Rosie? Isabel me está diciendo que él quiere. Okay, Isabel, vamos. Ready, Isabel. Veamos. Ahorita, teacher. Move the phone. Explain. Correcto. Explain. That was the one? Yes, explain. Yes. Okay. Now, Isabel, choose the last victim. Karen. Karen. Teacher, Karen. I'm sorry. Yo no puedo hacer mímica. Y más que no es tan difícil. No sean así. Ah, pues, entonces él dijo otra. ¿Por qué? Vaya, Karen. En algún momento todos hemos hablado a pura seña, ¿verdad?
Ready, Karen, go. No, teacher, lo siento, pero no. Ah, I'm sorry. Es que mire, los primeros se le fueron por los más fáciles. Uh-huh. Y ya hicieron bye. No, ¿verdad que bye? No, no. No. Bye. No. That's easy. Want to buy. Buy something. Bye. Let's go to the next exercise. Ya vieron bien estas palabras, ¿verdad? The next exercise, check. You're going to write the words. Mm-hmm. Yeah. Vamos a ver, what's number one? Because the me voy a cambiar color de pen. Pick up the phone. Okay. What about number three? Call. Yes. Number five. It's plain. Play. It's plain. Yo, porque escribo pando. Ay, que tengo frío, en serio. Sí. En que allá afuera está bien en la pobre criatura en la calle. Va a explain. Va, basta. What about number seven? Help. Help. Okay. Number nine? Receive. Number 11. Provide the home information. Provide home information. Provide. Once. Why? Information. Ay, no sé qué. Provide once information. Okay, provide once information. What about number two? Voy. Bye. 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 Number four, get price. Get price. Get prices. Number six, the plane. Where I explained it. This is complaint. Number eight. Assist. Number 10. Understand. Ah, qué barbaridad. Thank you.
Understand. And the last one? What about the last one? Requisite information. Request, right? Request. Ay, no, ¿y por qué me salen las letras? Teacher. Y este, esa de pick up the phone es como traer o levantar, levantar. Como los teléfonos que son de los fijos. Uh-huh. Levanta el teléfono. Ok. Thank you, teacher. Okay, now repeat. Pick up the phone. Pick up the phone. Pick up. Bye. Pick up the phone. Bye. 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 Call. Get prices. Get prices. Explain. Help. Assist. Receive. Understand. Provide one's information. Request information. Okay, great. Questions. No questions. What is the main complaint? Complain. Yes. Complain es como reclamar. Cuando el servicio que usted quería no es el que le dan. Okay. I don't have a complaint. You don't have any complaint. I don't. Okay. But now we will work in the next exercise 3. On page 38. I check. Here you have negative sentences. You will change the negative sentences into affirmative ones. Okay. Change the negative sentences into affirmative. While you do that, remember page 38 of the manual, activity 3. Page 38. While you do that, I'm going to call attendance, okay? Be ready to say present. Ana Alicia. Carolina. Present. Edwin, Mauricio. Transforma la negativa en un positivo. Grace. Grace. No. Isabel.
Isabel. Present, teacher. Present. Present, teacher. José Alfredo. Present, teacher. Okay. Juan José. Present. Karen Janet. Present, teacher. Carla Lorena. Edgardo. Present, teacher. Mauricio. Luis Mauricio. Present, teacher. Marina. Present, teacher. Noé David. Noé. Noé, 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 Noé. No. Rosa Hilda. Present, teacher. Teresa. Teresa de Jesús. Julia Alexandra. Present, Miss. David. Present, teacher. Okay. Muy bien, ahí estamos. I'm going to cheer again. Okay, how are you doing? How are you doing? The negative sentences into positives one. Mm-hmm.
Okay, how are you doing? Transform the negative sentences into positive ones. Mm-hmm. Ready, teacher. Ready. Okay. I am ready. Perfect. I'm going to move to the A ver, number one. He bought that computer. He bought that computer. So. Okay, what about the next one? We brought that package. Broke that package. Yesterday. The employees called yesterday. Read the emails. Read the email. Our boss didn't come back last week. Came back last week. Our boss did come back last week. Sin el did. Our boss. Ah, perdón. Our boss. Huh? Come last week. Exactly. Came back last week. Okay. They didn't cancel the meeting. Mm-hmm. Okay. Cancel. The lady didn't want to complain. The lady. Wanted. Díganme la oración completa. The lady wanted to complete. Okay. Complain. Wanted to complain. I didn't send the refund to this email. I sent the refund to this email. Yes, I sent the refund to this email. Any questions? Teacher. No question. A
question. No podría ser. No podría ser. She did buy. No, acuérdense que cuando usamos el auxiliar, no, usamos el auxiliar solamente en negatives and questions. Pero en affirmative no. En affirmative el verbo cambia a pasado. Okay, recuerden, affirmative, no auxiliary. Negative, the auxiliary is negative and question. Solamente en negative and questions. Only negatives and questions. ¿Estamos claros en esto, chicos? ¿O tienen alguna otra preguntita? No question. Probably no question, teacher. Okay. ¿Seguros que no tienen preguntas? Sí. Vaya, let's go here. Let's move to the next slide then. Here I have a group of verbs. What you're going to do here is to change the verbs into past. Begin is began. Begin. Remember that. Began. Espérenme que he perdido el mouse. Find the mouse. Oye, el lápiz. Ahí está. Ahí lo. No lo ve. Allá anda el otro lado. Ahí apareció. ¿Qué? Qué fuerte. Hace lo que le da la gana. Aquí anda. Begin. Began. Right. Break. Broke. A ver, traten de meterse y escribir, por favor. Para que ¿cómo, teacher? Acá le dan clic donde está un lápiz. Arriba hay un lápiz. Yes. Arriba hay un lápiz. Ahí está, muy bien, Karen. Vaya, traten de escribir. Pero no me sale. Fíjense que también está una T, texto. ¿Ve? ¿A dónde? Es más fácil. Arriba, a la par de donde está dibujar, que hay una flechita en el dibujito. Hay una T. No, yo no sé dónde está eso, dicho. Arriba, y lástima que no puedo compartir porque Zoom no permite compartir Zoom. Uy, ya lo encontré. Ah,
Sí, porque así es más fácil. Vale, si van directo y se ubican donde quieren escribir, así es mucho más fácil. Uy, no puedo, teacher, escribir. No, váyanse a texto. ¿Saben por qué yo escribo raro? No, váyanse a texto. Ajá, muy bien, muy bien. Váyanse a texto. Ahí hay una T. Más allá. En el teléfono, ¿no? Más allá de la T hay una T. En el teléfono, ¿no? En el teléfono. No. Así, así, mire, ya escribe bonito, ¿no? Si no me... Ahí está, Gwen, muy bien, Carolina. Uy, no puedo mover esto de aquí, teacher. Dele clic a la T para que se le haga más fácil. Rosy, send a message on the group. Uh-huh. Uy. 8, very good, 8. Muy bien, right foot. Le vamos a ayudar. Ah. Okay. Ah, no. Yo no puedo mover. Echar eso sí, no lo puedo hacer más grande. Sí, no, 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 no. Así, así se ve, así se queda. Ok, go went. Ajá, nice. Ya ve la importancia de ver los videos que manda la teacher. Parecemos aprendiendo a pintar. Sí, pues sí, pero mire, así, para que vean que mi letra sale así, porque, pues sí, vean. Ajá, muy bien. Tenemos begin, began, break. Escribí break, broke, escribí break, break. Na, 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 na. Y esta fui yo. Break, broke. Si quieren borrar, ahí está el borrador también. Ahí está. Ajá, ¿y qué pasó con los demás? Nos falta make, dance. Pero escriban los que no están escritos todavía. Los que ya están, ya están. Cooked. Cambiémosle la primera K a cooked. Y le ponemos C. Cierto, yo lo hice. No, dije en celular, no se puede textear. Es más difícil, ¿verdad?
No, lo que pasa es que solo me permite tienda. Ajá, el lapicero. Solo permite el lapicero. Ah, pues dele con el lapicero. Ajá. Uh-huh. Sale me sale la letra. Sale bien grande la letra y no. ¿No? Mire la mía. Mire, o sea, oh. Si yo escribo. Entonces es muy grande. Ajá. Porque abarca la huella completa. Es cierto. Que ahí son los dedos. Exacto. Eso solo vemos y opinamos. Pues ahí vean, si se ha equivocado en el mundo, digan, no. Está bien. Studied. Sí. Is the why? All right. And add ed. That. Studied. Teacher, what's the meaning? Sell. Vender. Ah, so. Ok, vamos a ver. ¿Y qué quiere escribir study? Nos falta study. Move. Hey, Ana, hello. Good night, teacher. How are you? Fine, thank you. I'm so sorry. I just came because it was a lot of traffic, and then I have to come to do the dinner and everything. Wow, okay. Yeah, imagine the traffic must be terrible on Saturday, right? Studied, nice, studied, very good. What about dance? Yeah. Ay, sorry por borrar la otra manchita por el word. A volunteer to write what, read, and dance. Those are the three we're missing. Dance, write, and read. Thank you, Rosie Juan. Es que mire, así es más divertido que lo escriban ustedes a que lo escriban. Pero ahí está, ya queda encima. Ahí estaban ya. Ah, que la cosa es que estaban escribiendo al mismo tiempo. Uh-huh. Ah. Vaya, borré lo mío. Dance.
Okay, nice. Okay, now I need a couple of volunteers to make sentences with these verbs. Your sentences can be affirmative or negative. Recuerden, en affirmative no usamos auxiliar, en negative sí. Okay? Who wants to be my volunteer? My first volunteer. Lolo. Teacher, what is the mean begin? Tienen empezar. Imagínense que yo les digo, a ver, who wants to begin? ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Who wants to begin? Let's begin. Okay. Empecemos. Let's begin. Probably I was the one taking the sentence. Uh-huh. Okay. Yeah, sure. Tell me. Tell me. Tell me. Start the sentences and very nice. Remember, you can make a sentence or a question. Okay. I was broke. No. I went to the beach on last month. I went to the beach last month. Glasses. Okay. One more volunteer. One more volunteer. Teacher and break. Could be my brother broke the cell phone. Yes, my brother broke the cell phone. Very good. Teacher. Hello. Tell me. I broke the present yesterday. I broke the present yesterday. Uh-huh. Nice. Has to be the next one, another volunteer. You can make questions or negatives too. Yes. Excellent. Hey, I went to the beach last month. Yes. Another volunteer. Give me another sentence, Carolina. Volunteers, victims, entonces. Isabel, give me an example. For example, Mauricio didn't want to go to the karaoke. Okay, he didn't want to go. Mauricio, you didn't want to go to the karaoke. For example, yes. Example. Nobody invited. Nobody invited you to the karaoke. Yes. Okay, nice. Invited.
I don't see. Yeah. Okay. Who wants to be the last volunteer? The last one. Judy. Right. Okay, go ahead. I didn't write the email. I didn't write the email. Nice. Y queremos escuchar a Judy, ¿verdad? Para speak, ¿podría ser the student spoke English? Yes, the student spoke English. Great, very good. Somebody said teacher. No. Okay. No. 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 Bueno, pues. We will go to the group. Check in your manual. You will work on activity 4. See? Activity 4. ¿Qué van a hacer acá? Creating for me. Ah, no, no, no estoy compartiendo. Create information questions using the verb given and then ask the questions and write the answers. O sea que van a hacer así como mini conversations. Uno pregunta, el otro contesta. Yes? Okay, perfect. Vaya, everybody, page 38, exercise 4. Page 38, exercise 4. Los voy a mandar a los grupitos. There will be one group. One group of four. Bash. Perfect. Allá vamos. Remember, you write the questions and then you write the answers. Okay? Write the questions and then write the answers. Así como haciendo mini conversations. Go. Go, go, go. Try to join. Bueno, quiere que creamos una conversación con el verbo que nos están dando. Una pregunta. Okay. Una pregunta, entendí. Pregunta. Y cómo vamos a responder, es como una conversación. Ok, correcto. Con el do. Ajá, la primera es con el do. Ok. What did you today? Okay. Do you like pizza? Podría ser también. ¿Qué dicen? Hola. ¿Cómo está? Do you like pizza? No sé qué usted dice, Yuri. No. Okay.
do you like pizza? Entonces tendríamos que contestar. Yes. Podríamos. Yes, I like pizza. Lo más fácil, no sé qué dicen ustedes. Hola. Hola, hola. Okay. No sería, pero no tendríamos que contestar con, por ejemplo, que digamos, yes, did. Yes, I did. Yes, did. Pero tarde, no do. Okay. Okay. ¿Cómo quedaría, Yuri? Sería did you yes, did you like pizza? Did you like pizza? Okay. I did. Okay. Ahora veamos la oración con go. Podría ser un ejemplo. Go, ir. Do you go, usually go to the beach? Podría ser, do you usually go did, to the beach? Did, you usually, did. Sí. Sí. Ah, porque el do era nada más en la primera, la otra tiene que ser con did, que sería el auxiliar. Ok. Veamos. Y la respuesta sería ¿qué respuesta? ¿Cómo era la pregunta? Did you usually today go the go to the beach? Did you go to the beach? Yes. Yes, did go to the beach. Yes, I like go to the beach. ¿Qué le preguntaron? Pregunta era, did you go to the beach? ¿Cómo dicen ustedes, compañeros, que podría quedar? Did you go to the beach? Va, recuerden que una cosa es que fue. Y otra es que si le gusta ir. Ajá. Ay. Hola, teacher. Did you do at homework? No. Espérame, Karen. No. Teacher, tenemos una duda. Porque aquí como leyendo el encabezado de del ejercicio, pide preguntas con información. Uh-huh. Y estábamos comentando que cuando son ese tipo de preguntas, las preguntas empiezan con what, who, where. ¿Es correcto? Tienen que usar con did, porque están usando un verbo. Ah, did. Ajá, did. Ajá. Entonces, las preguntas siempre serían, did you do a homework, que es el ejemplo que estaba diciendo Karen. Ajá, did you do the homework? Ajá. Did you? O puede usar. La respuesta sería yes, I did. Yes, I did. ¿Sí?
O pueden hacer yes, no, ¿cómo se llama? Information question. What did you do? What did you do? ¿Qué hiciste? Uh-huh. What did you do? I did. Yo creo que el encabezado dice simple past information question. Uh-huh. Por eso me surgía como esa duda. Information questions. Entonces, uh-huh, si dice que information questions, tiene que ser what did you do? Ah. Who did who go went? Who did you go? Uh-huh. Who did you go with? Uh-huh. Who did you go to the party with? I don't win the party. Ajá, ay, ¿dónde fue usted el viernes a la fiesta? Se andaba bien elegante. No me dejó la ticha. Me dijo, si va, le bajamos. Solo destino, nada más. Ajá. ¿Cuál era la pregunta que tenía, Karen? La de ya utilizando el WhatsApp. Ok, entonces hoy lo vamos a cambiar. Era... Ya no ponemos did you do the homework, no. No, no. Este, habíamos puesto no, what did you ¿cómo era? What do you do yesterday? Es correcto. Y así what did you do yesterday? Oh. What did you do? What did you do yesterday? Ajá. Uh-huh. Ayer era domingo. Estuve en la casa. Ahí está. Ni le creo mucho. Me creo mucho, pero... Pero ahí está. Claro que sí. Si se corta, lo siento porque hay mucho viento. Como sí, se quiere ir al internet. Cortado. Sí, es cierto. Bye. Bye. Ok. En el segundo... Where did you go last week? Where did you go? Where did you go? Where did you go last weekend? Hola. I went. Sí, verdad, teacher, I went. Mm-hmm. Hey. I went to the karaoke. ¿Cómo fue la perdón, la pregunta? What did you go? No. Where did you go? Where did you go? The last weekend. Uh-huh. Where did you go? Last weekend. Thank you. I went. Uh-huh. I went to the karaoke. Okay. I went to the party. Pues es cierto, se fue de karaoke. A ver, la tercera. ¿Alguna idea? Igual va. Sería, uh-huh, Where did you buy the shoes? Where did you buy? Sí. The shoes. The shoes. Where did you sabe que? Where did you buy the shoes? I bought. Where did you buy the shoes? Mm-hmm.
where did you buy the shoes? I bought them. And you can say the name of this of the Hello. Pero sería la respuesta, I bought ¿sí? the shoes in ad hoc. Where did you work? In ad hoc. Where did you work? No. Did you work? It's the next question. Ah. I worked in a pharmacy. Teacher, what is the correct word? Pharmacy. I worked in a pharmacy. A pharmacy or drugstore. It's the same. Both are okay. It's okay. Ah, ambas son correctas. Yes. Drugstore y pharmacy. Pharmacy. Drugstore or pharmacy. Mm-hmm. Where did you work? Entonces sería I work drugstore, así. I worked in a drugstore. And in a drugstore. Mm-hmm. Huh? I worked in a drugstore. Then you, Karen, where did you work? I wore at Consumer. You worked? I worked. You worked in a? Construmas. Sí, Construmas. Okay. Así se llama la empresa, Construmas. Construmas. And you, José Alfredo? I work in Micro. San Jacinto, no sé si conoce. ¿En dónde? San Jacinto. MyPro, maquinaria y productos diversos. No recuerdo haber visto, pero sí, San Jacinto más o menos. Vaya, delante del Museo del Zapote, por ahí. Sí. Ya ve, a los salvadoreños se entiende. Con los puntos de referencia. Sí, y así ya nos entendemos. Teacher, where do you work? Work at Regal International. Okay. Where do you go? Where do you go the last weekend? Last weekend I went to church. Really? And I went to EPA. EPA. Where do you buy? Where do you go? What did I buy? I bought a chorrito. A fountain. Yeah. Really? Yes. Okay. I practice, okay? I can see. And you, Hola. Where did you go? Last week. Uh-huh. Where did you go? Aguilares. Y otros lugares, como Corinca. También. Oh. Día Luna. Okay. Went to Aguilares. Hola. Went to Aguilares. Sure. I went to Aguilares. Hoy trato de redactar la pregunta, pero no me sale. Voy a dejar una máquina. Y ahora la instalaron, de hecho. Qué chido. Sí. Nice.
Nice, nice. Okay, and you, Karen, where did you go the last week? Bien interrogado, ¿verdad? Number six. Niebla. Y the last one. What is niebla? Y the last one. Oh, yeah. Have you read it, teacher? What is niebla, yeah. Anna? Don't you like it? No, I don't know what it is. Ah, oh, I thought you were read it. What is niebla? It's a book that talk about the meaning of the life, but in a, you know, in what a way, I read. Did you eat? Okay. Yo, ¿por qué leí? Did you eat? Did you read? Ah, no, 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 es red. Red, red. Yeah, that's why I was asking you, what is niebla? Is it like a type of ice cream or what is it? Ay, no, ya no me. Yo dije el inglés de nosotros está mal. No, no, I read, did you eat niebla? No sé, like, okay. Quiero niebla, no, pero ice cream. Ah, esa es nieve, ¿verdad? Ajá, ajá. I was thinking about ice cream. Pero no, it's not a good idea to eat ice cream. No, teacher. Aunque aquí en Sosonate estamos a 31 grados. No, estamos a 20. Qué envidia. Aquí está haciendo un calor horrible. ¿A dónde? Sosonate, sí. ¿En serio? Oh, se me... Nosotros no conocemos el frío, Ticho. Ay, no, aquí está haciendo bastante frío. Solo que si vamos al lado de Huayúa, Salcuatitán y todo eso, ahí sí hace frío. Ajá, ajá. Huayúa. Esa es la magia de Sosonate, usted puede experimentar frío, calor en cuestión de media hora. Porque el cuate. El Cerro Verde está allá en Santa Ana, ya no es Sonsonate. No, es Santa Ana. Imagínate. Y Ana está en Santa Ana también, digo, en Sonsonate. Pero Salcuatitán sí está en Sonsonate. Salcuatitán es de Sonsonate. Sí, y ahí hace frío. Uy, qué rico. Bueno, no, yo tengo frío. Isabel is in San Salvador. Yes, in Soyapango. Then is it hot or cold right now? It's cold. It's cold right now. Very, very windy. I cannot imagine the weather in los planes de render, o sea, una chalatina, hospital, can you imagine? Very, very cold. Mm, very, very cold. And wind, like flying. Very nice. Siempre. Miss, disculpe una preguntita, aprovechando que está con nosotros. En la tarea 11 y 12 o 12 y 13, uh-huh, daba problema, ¿verdad? Y si uno no escribía bien las cosas. Siempre le da problemas si no escriben bien las cosas. Porque me salieron todas malas. ¿En serio? Sí. En la última, Rosy. La, ¿cómo? En la 12 última creo ponemos, que era, fíjese, a mí me... Este, vaya, está what, when, where, how. Ya los perdí. Puede poner, why? Did you see the... Did you see the giraffe?
No sé si escuché bien. Did you see the giraffe? Imaginémonos que está en el safari Chapin, vaya. Giraffe se escribe con J y doble F, creo, vea. Number 11. No, 11 no, porque ese es multiple choice. ¿Cuáles le dieron problema, Ana? Ah, pues la 12 y 13. La 13 la tengo abierta y no. Y la 12 todas malas me salieron. Why the following positive sentences in no into negative. Ah, ya sé que puede ser. ¿Qué? Que es la bendita apóstrofe que siempre va a poner. Fíjese, teacher, que ya la había hecho con apóstrofes. Entonces me salió mala. Entonces la cambié a modo completo. Igual me salió mala. ¿Será que no les he puesto el question mark? No, es el apóstrofe. Es el apóstrofe de aquí. Yo le voy a pegar el apóstrofe aquí para que ocupen este. Es que el apóstrofe que está ocupado en la plataforma es un palito así requisito. Y el que nuestra computadora pone es un apóstrofe así de ladito. Entonces, por eso es que es malo. No es porque esté mal. Pues le voy a pegar la apóstrofe. Vaya. Allí va. Entonces. Ese es el apóstrofe que tienen que ocupar. Hoy sí salió bien. Y tiene que poner ese apóstrofe. Sí. Así. Rosy, ponga yes, I. Yes, I saw it. Oh, I saw the giraffe. At the park. Ahí le puso el apóstrofe en el chat. Thank you, teacher. Ahorita lo veo. Porque es un apóstrofe así, que es un palito rectecito. Ya lo voy a buscar aquí entonces. No, es que no, mi compu por lo menos no tiene ese apóstrofe. Ah, pues voy a hacer, ahorita estoy en el 3. La voy a... Bueno, ya terminamos las preguntas, vean, chicos. Sí, sí. Que las tengamos buenas a saber. El apóstrofe. Ana, yo uso el apóstrofe que está en la parte de los números, el que está en el signo de interrogación para cierre. Ahí aparece ese apóstrofe. Es cierto. Voy a hacerlo con ese en el ejercicio 3. Ese es el que yo ocupo. Igual. Me lo da. Porque no es recto, sino que es así. Y el que ellos han ocupado acá en la plataforma es un palito. Al no poner eso. That's the thing. Vaya, ya finish, ¿verdad? Me lo voy a llevar ya. Yes, teacher. Sí, teacher, thank you. Okay. Bye, Isabel. Bye, Rosy. Que siga bye. Mejor. Gracias. No voy a tomar captura. Perfect, perfect. Okay, any questions? Present teacher. Ah, no, ¿verdad? Todavía no.
Vaya, Ana. Present, teacher. Number 12, Ana is a yes. No, number 12 es el problema que les comentaba. Chicos, allí les he pegado. 13. Les he pegado en el 13 es ya es just no question. Ahí no da problema. Recuerden siempre las instrucciones, usar capital letters to begin the sentence. Este, lo otro es cerrar con question mark, porque pregunta. Miren, en el chat les he pegado el apóstrofe que se ocupa en la plataforma para que ustedes la ocupen, para que no les dé error en el ejercicio 12. ¿Verdad? Y recuerden que hoy yo recojo Unit 3. ¿Sí? Unit number 3. We finish. We finish and we check unit number 3 today. Any questions? Teacher, ¿en cuál chat? En el chat de aquí de la clase. No, no parece. Que lo mandó, no. Pero cuando estábamos en sesión de grupo nosotros, entonces solo nos cayó a nosotros. Uh-huh, aquí no está, teacher. Vaya, vaya, lo voy a escribir entonces, porque a mí me persigue, pero no sé usted. Pache, que es este palito recto. Ya sea que ocupen Diden o que ocupen Wasen, pero es ese palito así. Es un apóstrofe recto, no es como nos aparece a nosotros. Que nos aparece un apóstrofe así de medio ladito, pero ese se lo va a tomar mal. ¿Verdad? Cheque. Hoy sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, teacher. Sí, teacher. Entonces, ese copienlo, porque cuando yo cierre Zoom ya no lo va a poder atrapar. Entonces, copienlo para que ese apóstrofe sea el que ocupen allí en el ejercicio 12, para que no le dé problema. ¿Verdad? Y, okay. Bueno, I'm going to call attendance right now. Ana. Present, teacher. Carolina. Present, teacher. Edwin. Grace Mitchell. Isabel. Present, teacher. José Alfredo. Present, teacher. Juan José. Hello, present. Karen. Present, teacher. Carla. Luis Edgardo. Present, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. Marina. Presente, teacher. Noé David. Rosaína. Present, teacher. Teresa de Jesús. Present, miss. David. Present, teacher. Ahí, ahí estamos. Hoy se queda conmigo Rosa. Ay, Rosa está enfermita. Yuri. Hello, teacher. Good night. Good night. Yuri ya se había quedado. Nunca se ha quedado. No. Sí. Mañana me toca. Le toca el teacher, consulta. Dígame. ¿Hasta dónde teníamos que llegar este día? Perdón, es que yo me atrasé sí, llenando sí, esto. Llegaré a 15. ¿Perdón? 15. Ok. Hasta la tarea. Ok. El 10 fue el examen, ¿verdad? Sí. Sí. Okay.
Ahorita tengo la tarea 15. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta ahora tenía? Es que le juro que me atrasé y estábamos ahí con unos problemas en el trabajo, pero me consumió bastante tiempo. ¿Será que se lo puedo terminar para mañana temprano, antes del mediodía? Vaya, ok. Please. Pero, ajá, pero váyame, avánceme, aunque sea unos dos ejercicios para no ponerse tan bajito. Sí. Correcto, ahorita. Pero, ahorita lo hago. Ok. Okay, thanks teacher. Okay. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Bye teacher. Bye. See you.